Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este evento tan especial y radicalmente diferente. Esperamos que en esta presentación virtual, dada la coyuntura del mundo, sea tan innovadora como el producto que estamos presentando. Mi nombre es Nicolás Fraceto, gerente de Producto para Salud de la Mujer. Hoy me acompaña en esta presentación Úrsula Nettel, gerente clínico para Latinoamérica. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Estoy muy entusiasmada por este nuevo integrante de la familia Voluson y emocionada de poder contarles más acerca de él. Hoy vamos a recorrer todo el camino de innovación que llevan nuestros productos, desde el desarrollo hasta los beneficios que brindan una vez ya instalados. Pero, ¿qué te parece si antes de adentrarnos al protagonista de esta noche, comenzamos con un mensaje de nuestros líderes, lo que significa para Latinoamérica Voluson y la innovación? Claro. Adelante, Arlín, Murilo. Bienvenidos. Los escuchamos. Gracias, Úrsula y Nicolás. Es para mí un placer estar con ustedes, nuestros clientes, en esta noche tan importante de nuestro lanzamiento oficial de Voluson Swift, un sistema que sin duda traerá grandes beneficios clínicos con utilización de inteligencia artificial, herramientas avanzadas y calidad de imagen. Durante mi carrera profesional, tuve la oportunidad de ser líder de ultrasonido de salud de la mujer para América Latina y trabajé muy de cerca con nuestros médicos en la región. Conozco su compromiso y pasión por hacer mejores diagnósticos cada día. También tuve la oportunidad de conocer nuestra fábrica de Voluson en Austria y ver de cerca a los ingenieros y a toda la gente que está detrás de los desarrollos e innovaciones que después serán parte de la oferta de nuestro portafolio Voluson. Durante este tiempo aprendí del compromiso profundo que tiene Voluson para brindar un futuro más saludable para las mujeres y sus bebés. En este año celebramos 20 años de Voluson en General Electric, todo un legado de innovaciones que ha impactado la vida de tantas mujeres, siempre trabajando de la mano de nuestros médicos, escuchándolos y así asegurando una mejor salud para todas las generaciones. Les invitamos a ser parte de esta gran celebración. Visite nuestro Voluson Club. Únase a nuestra celebración de 20 años. Para eso hemos creado una serie documental para reconocer a médicos que han impactado y cambiado el ultrasonido de salud de la mujer. Siga las historias de nuestros médicos notables que transformaron la atención y nos inspiraron a apuntar siempre más alto, a ser más audaces. Muchas gracias a todos. Hola Úrsula, hola Nicolás. Saludo a todos los que nos acompañan en la transmisión. El Voluson Valley es, desde hace varias décadas, el lugar de nacimiento de grandes innovaciones en ultrasonido para la salud de la mujer, como el primer ultrasonido 3D en tiempo real, el primer transductor endovaginal o las primeras imágenes de HD-Live. Típicamente, las principales innovaciones se desarrollan en los equipos de gama alta para después ser migradas a plataformas más accesibles. En esta ocasión, cambiamos el ciclo de innovación para proporcionar una experiencia de ultrasonido excepcional para cualquier usuario, sin importar el tipo de práctica médica. Para lograrlo, el equipo global visitó y observó cientos de clientes Voluson para visualizar y crear el prototipo de un sistema que realmente haría una diferencia. Veamos juntos parte de este recorrido. We'll be right back.
Qué interesante poder ver el detrás de escena del desarrollo de un producto totalmente nuevo. ¿Y qué datos obtuvimos? Toda esta investigación arrojó que el mercado está listo para un gran cambio, pero que también está buscando algo más. Aprendimos que debíamos enfocarnos en la simplicidad, eficiencia, adaptabilidad y cómo podíamos ofrecerles más valor. Para continuar con nuestro compromiso de ofrecerles un futuro más saludable para las mujeres, hoy estamos presentando un equipo que es único, lo último y algo realmente exquisito en su uso. Un producto que fue hecho para cualquier usuario de ultrasonido, no solamente para expertos. Queríamos que fuera fácil de usar, una herramienta clínica sencilla, adaptándose a sus necesidades, específicamente en obstetricia, ginecología y medicina de la reproducción. Y es así que llegamos aquí, para presentarles al nuevo miembro de la familia Voluson. Esto es Voluson Swift. Esto lo cambia todo. ¡Wow! ¡Impresionante! ¿No les parece? Ahora veamos un poco más de cerca cómo Voluson Swift es radicalmente diferente y cómo puede transformar su forma de trabajar. En ultrasonido hay demasiados botones. El menú es confuso. Hay mucho que aprender. 3D es complicado. Cuando tú hablas, nosotros te escuchamos. Desde un principio nos quedó claro que era necesario crear un sistema de ultrasonido fácil de usar y fácil de aprender. ¿Cómo lo hicimos? Todo empezó con el diseño y la interfaz de usuario. El foco principal del Voluson Swift es un monitor grande con un tablero con unas cuantas teclas optimizadas. El Voluson Swift tiene solo 14 teclas físicas comparadas con las más de 50 teclas en los equipos existentes. Sin perder ninguna funcionalidad, la flexibilidad del monitor nos muestra las funciones cuando las necesitamos. Nos permite interactuar con los controles y las imágenes con gestos simples que lo hacen sentir natural, pues son los mismos gestos que usamos en nuestros dispositivos móviles todos los días. La reducción de teclas físicas y el monitor táctil grande lo hace un equipo atractivo. Reduce el factor de intimidación para los usuarios no tan experimentados, haciéndolo fácil de usar. Hablando específicamente de la funcionalidad del sistema, de los usuarios que quieren incorporar los beneficios de la 3D a su práctica diaria, algunos lo encuentran difícil porque no están familiarizados con los ajustes que se necesitan hacer para encontrar los cortes estándares. Y aunque los beneficios son claros, la 3D es a veces difícil de usar o un proceso complejo. El Voluson Swift incorpora características innovadoras que le permiten ir de la imagen 2D a una 3D en unos simples pasos. Por ejemplo, para ginecología tenemos el Uterine Trace, en español trazado uterino, que le permite obtener el plano coronal del útero desde la comodidad de una imagen 2D usando el preset de Uterine Trace, simplemente encuentre el plano medio sagital y trace el endometrio directamente sobre el panel táctil. El sistema hará el resto por usted y desplegará la vista coronal del útero. Incluso puede comparar el plano coronal que obtuvo con diferentes clasificaciones uterinas para documentar fácilmente e incluir rápidamente en el reporte. Ahora movámonos a obstetricia. Sabemos que las malformaciones en el sistema nervioso central son de las anormalidades congénitas más comunes. Es imperativo tener una evaluación completa del sistema nervioso central.
Con el poder de la inteligencia artificial, nuestra herramienta Sonos INS simplifica y reduce la cantidad de teclas que se oprimen para realizar un estudio cerebral completo. El video es en tiempo real, así que pueden ver cómo Sonos INS es muy rápido en Bolson Swift. Dentro de la obstetricia, uno de los principales retos de la 4D de superficie es dónde ponemos la línea de reconstrucción para obtener una buena imagen. Con Sonos Render Live, su Bolson Swift simplifica el proceso al automáticamente colocar la línea de reconstrucción en una posición óptima. Excelente en 3D y 4D, como pueden ver. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos ir fácilmente de la 3D a la 4D en unos simples pasos. Estas tecnologías permiten que nuevos usuarios puedan incorporar la volumetría a su práctica diaria o simplificar el flujo de trabajo para usuarios ya experimentados. Además de todas estas herramientas espectaculares que simplifican el flujo de trabajo de la 3D o 4D, no nos olvidamos del 2D y del Doppler color. La arquitectura del sistema, conocida como Bolson Core, permite al Bolson Swift entregar un desempeño excepcional de la imagen 2D. Para Doppler color y Doppler pulsado, introducimos una nueva herramienta llamada Perfiles de flujo, que automáticamente optimiza la imagen. Herramientas increíbles que le permite fácilmente adquirir imágenes 2D y con color maravillosas. Muchos médicos de Europa trabajaron con Bolson Swift en sus consultas y hospitales durante el desarrollo del sistema. Ahora, el Bolson Swift también ha sido probado por nuestros médicos en América Latina, y esto es lo que ellos tienen que decir cuando les preguntamos sobre la simplicidad al usar el Bolson Swift. Naturalmente, la primera impresión al verlo, al ver un equipo menos robusto, un equipo pequeño, es llenarse de impresiones de que probablemente es de menor capacidad, menores software. Y una de las cosas trascendentes en ultrasonido, una resolución limitada. Sin embargo, al utilizarlo, todo eso se esfumó. Lo que más me llamó la atención fundamentalmente es la enorme capacidad y software incluidos y trabajo por detrás de una plataforma extremadamente simple de utilizar, atractiva, muy novedosa, y yo diría que la plataforma del futuro. Y la verdad que estoy impresionado porque a primera vista uno dice, bueno, es como un portátil gigante. Y en realidad cuando uno lo empieza a ver, a analizar la calidad de imagen, la facilidad que uno tiene en el manejo del teclado, digamos en el manejo de la pantalla, que ya prácticamente no tenemos teclado, realmente me siento muy gratamente impresionado por este equipo. Bueno, la primera impresión es que digo, uy, ¿dónde están los botones? Pues sí, les quiero contar que me fascina la simplicidad, es decir, es de un minimalismo muy actual. Todo se maneja touch. Mire que aquí tengo, por ejemplo, un embrioncito de 8 semanas. Mire cómo lo puedo mover para todos lados. Bueno, uno busca al principio esa especie de tablero que tiene internalizado en la cabeza, que es como el de un avión, y de repente se encuentra con una tablet, ¿sí? Y creo que esto lo que ha hecho es cambiar un poco el paradigma de traernos la tecnología que estamos acostumbrados a usar todos los días en el teléfono a nuestras herramientas diagnósticas. Facilita mucho algunas partes del flujo de trabajo diario, como por ejemplo la manipulación de volúmenes o incluso el uso del Doppler. Al hacer la interacción fácil, sabíamos que podíamos mejorar la eficiencia. Ustedes lo dijeron fuerte y claro al momento de hacer las pruebas. Conocer un nuevo equipo consume tiempo. El Bolson Swift fue diseñado para permitirle librar algunos obstáculos que usualmente nos hacen ir más lento. Piensa en Swift, piensa en eficiencia. El ultrasonido consume tiempo. No tengo tiempo para aprender nuevas habilidades, tareas repetitivas una y otra vez. ¿Quién tiene tiempo de limpiar y desinfectar? Cuando enfrentas obstáculos, nosotros creamos soluciones. El Bolson Swift se diseñó pensando en los doctores que tienen prácticas con un alto flujo de pacientes.
Para incrementar la eficiencia, agregamos herramientas que automatizan tareas de rutina y repetitivas. Además, aprovechar el poder de la inteligencia artificial nos ayuda a realizarlas sin esfuerzo. El Volusion Suite introduce la nueva y muy poderosa herramienta de inteligencia artificial, Sonolist. Con Sonolist, el sistema automáticamente reconoce las 20 vistas básicas del examen de segundo trimestre. Este es un gran avance que le da apoyo a usted como usuario. Simplemente congela la imagen y el sistema analiza y le dirá qué parte de la anatomía corresponde. Con esta tecnología, usted puede hacer un reconocimiento de la anatomía, agregar las anotaciones correspondientes o iniciar las mediciones. Usted puede lograr más. Además del reconocimiento de la anatomía, usted puede ir más profundo con Sonolist X para determinar las estructuras de la anatomía. Esto es como tener un experto dentro del equipo. Es una característica que le permite mejorar habilidades al estar adquiriendo el plano correcto o elevar el control de calidad confirmando que está adquiriendo la imagen requerida. Con Sonolist puede moverse eficientemente a través del examen, escaneando lo que el feto le vaya presentando, mientras que el equipo maneja el protocolo por usted. Es una herramienta súper poderosa que definitivamente tiene que explorar. Además del Sonolist, continuamos expandiendo el portafolio de herramientas de automatización Sono, que simplifican el flujo de trabajo, reducen la complejidad e incrementan la consistencia del examen. Ahora en obstetricia, la sonobiometría cuenta con 8 mediciones semiautomáticas, más de lo que el día de hoy ofrecemos en cualquier Voluson. Además, estamos presentando una nueva función que se llama Sono FHR, que reduce la cantidad de teclas necesarias para medir la frecuencia cardíaca fetal. Y para la medicina de reproducción ofrecemos Sono ABC folicular y Sono ABC antral 2.0, que utiliza un nuevo algoritmo para ayudarle a identificar y contar los folículos antrales. Esta es una pequeña muestra de las herramientas de automatización disponibles en el Voluson Suite, que le ayudan a incrementar la productividad para pasar más tiempo con su paciente. La eficiencia en Voluson Suite va más allá de escanear. El sistema es fácil de conectar. Con Tracify Insight puede compartir imágenes fácilmente con los pacientes, colaborar con los colegas y archivar los exámenes en la nube. Es una muy buena forma de mejorar la experiencia clínica en general para el paciente. Finalmente, en estos tiempos, la limpieza está en nuestras mentes más que nunca. Con una reducción del 90% de teclas comparado con los sistemas anteriores y una pantalla touch de vidrio que podemos bloquear, el Voluson Swift es fácil de limpiar y desinfectar. Veamos qué opinan nuestros expertos sobre la eficiencia en Voluson Suite. Tiene algunas ventajas además en estas circunstancias particulares que estamos viviendo, porque es muy fácil en cuanto a la limpieza. Así que rápidamente uno puede limpiarlo y sabe que quedó bien limpio y es un salto cuántico, digamos, en cuanto a interfaz. No mencioné también la ayuda que da la inteligencia artificial, que cada vez se va metiendo más en medicina y también en medicina diagnóstica, por lo cual el ecógrafo cada vez se vuelve más un aliado. Luego de eso, la herramienta más interesante también, porque es muy novedosa, es el Sonolist, que de alguna forma incorpora dos o tres grandes propósitos importantes. Y el Sonolist lo que hace es recordarnos específicamente, según pautas y guías internacionales, los puntos esenciales a recordar y los puntos esenciales a evaluar. De tal forma que al estar en la cabeza, por ejemplo, y congelar la imagen, el equipo automáticamente reconoce que es la cabeza, reconoce que es el tórax, reconoce que usted está viendo las cuatro cámaras, reconoce que es una sección adecuada del eje largo del ventrículo izquierdo o de la visión de tres vasos tráquea, y eso hace sin lugar a dudas el examen mucho más estructurado, organizado, protocolizado y por ende entonces más seguro para evitar falsos por parte del operador y más seguro también para la paciente al evitar subdiagnósticos cuando uno sigue la secuencia recomendada. Y esos errores pueden ser mitigados gracias a esta impresionante herramienta de Sonolist y que está basada fundamentalmente en el autoaprendizaje de estas máquinas a través de inteligencia artificial y que funciona, la verdad es que de una forma extremadamente simple
y muy efectiva en esta plataforma. Otro de los puntos que me gustó mucho es la conectividad. Fíjense, yo ya hace 2 años no imprimo nada, sino que todo se los mando al correo electrónico de las pacientes. La conectividad está maravillosa, o sea que pues sin duda estamos en el siglo XXI. Este es un ecógrafo que ya tiene todas las conexiones, los HDMI para las pantallas externas, todo eso, aquí lo conectamos a 2 pantallas, lo conectamos al computador, a la red de internet. Maravillosa la conectividad, muy buena. Como parte de nuestra investigación y entrevistas, encontramos que hay una gran necesidad de personalización y de reducir las pequeñas distracciones que interfieren con la atención del paciente. También escuchamos que los sistemas no se ajustan a las intenciones de uso y continúa existiendo la necesidad de mejorar la ergonomía. El ultrasonido es de talla única para todos. ¿Por qué no puede ser hecho a mi medida? Necesito menos distracciones. No logro ponerme cómoda. Cuando tienes una necesidad, nosotros tomamos acción. Cuando fue diseñado el equipo, siempre se tuvo en mente que el nuevo sistema tendría que ser altamente personalizable y pensado para que con un simple toque se maneje cada interacción. El mayor beneficio de contar con una pantalla táctil grande es mover las funciones de las teclas físicas a software. Esto abre un mundo de posibilidades en términos de personalización. El Voluson Swift tiene muchas formas de personalizar el sistema. Por ejemplo, se puede reducir las distracciones escondiendo los menús e incrementando el tamaño de la imagen para enfocarnos en lo que realmente es importante. Usted puede personalizar el sistema seleccionando preferencias de flujo específicas a sus necesidades clínicas, como los traductores y el nuevo menú de favoritos, o seleccionar un nuevo color temático para las teclas, los menús o el trackball. Es fácil y es divertido. Todo lo que se busca en un sistema pequeño es que tenga una gran ergonomía. Diseñado para tener confort, el Voluson Swift es un sistema completamente ergonómico. Se puede ajustar la altura 20 centímetros arriba y abajo, lo cual lo hace muy cómodo para usarlo de pie o sentado. El monitor se inclina de 45 a 90 grados para tener una visión óptima y mejorar la interacción con la pantalla. También puede ajustarse la interfaz de usuario de menos 70 a más 70 grados, lo que le permite ajustar el sistema para usarlo cómodamente o mostrar la imagen al paciente. Además de ser completamente ergonómico, el sistema es pequeño, es ligero, fácil de moverse tomándolo cómodamente por adelante o por detrás. Ahora veamos qué dicen los clientes sobre la personalización del Voluson Swift. Era un equipo intuitivo, era un equipo muy ergonómico que se ve que han puesto mucho énfasis los ingenieros en el desarrollo de este nuevo producto y que creemos que es el primer paso hacia el futuro de los equipos de ultrasonido. Reduce la barrera de inicio, ¿sí? Porque en vez de tener un ecógrafo con una botonera que parece un Boeing, esto parece más bien una tablet a la que uno ya está habitualmente acostumbrado. Después de una rápida curva de aprendizaje, uno se adapta y, como pasa muchas veces con la innovación, después puede costar volver para atrás, porque uno, una vez que se acostumbró a usar un ecógrafo donde los botones los puede personalizar a su uso, va a ser bastante difícil volver para atrás. Es bastante atractivo para usar, por ejemplo, en lugares donde uno tiene que llevar un ecógrafo de un lado a otro porque es muy portátil, ocupa muy poco lugar y entonces lo puede llevar al quirófano, lo puede llevar al consultorio, lo puede llevar a la terapia y es muy fácil de hacerlo. Pero al saber que la pantalla es táctil y la interfaz es intuitiva y siendo un Voluson, la verdad es que la forma de echar a andar y hacer un ultrasonido es bastante simple. La verdad es que la pantalla táctil funciona perfecto y tiene la gran ventaja de que luego de conocer la ubicación de las herramientas ecográficas, uno puede seleccionarla al gusto personal, dejando las más favoritas en la edición directa en pantalla, lo cual facilita aún más y hace más ágil el manejo del equipo.
y también muy personalizado, de tal forma que esto naturalmente se adapta a los deseos y prácticas del usuario en particular. Para nosotros, este último pilar es muy importante. Desde GE Healthcare y desde Voluson, estamos estableciendo las expectativas de valor en un equipo de segmento intermedio. Miren. Se siente como un compromiso. Quiero más que lo básico. ¿Qué hay de seguridad y protección? Quiero saber que hice una inversión inteligente. Cuando tú preguntas, nosotros respondemos. Hablamos de cómo definimos el valor y de la importancia de ofrecer más a nuestros clientes. Desde el diseño hasta la calidad de imagen, la inteligencia artificial, automatización, Voluson Swift realmente lo tiene todo. Pero en la investigación también descubrimos algo más que los clientes están buscando desde la primera interacción con un Voluson. Algo que va desde la demostración, instalación y todo el ciclo de vida del producto. El cliente está buscando un socio que esté ahí en cada paso del camino. Con Voluson Swift, creamos una plataforma segura que lo protege a usted y a su paciente. Ofrecemos actualizaciones que mantienen su sistema al día y listo para el futuro. Y por supuesto, paquetes de servicio y soporte técnico que se ajustan a sus necesidades. Con soporte remoto, monitoreo proactivo y evaluaciones de transductores que mantienen a su sistema listo y corriendo para detectar problemas antes de que aparezcan. Finalmente, lo invitamos a unirse al Voluson Club. El Voluson Club es una comunidad de usuarios Voluson con más de 34,000 miembros. Los miembros del Voluson Club tendrán acceso a presentaciones de expertos, material educativo de ultrasonido, así como consejos y trucos de cómo obtener más de su sistema Voluson. Todo en una comunidad dedicada a la educación y a la colaboración, ofreciendo más servicio y más soporte. Voluson Swift está redefiniendo el valor para ofrecerle más. Ahora que ya hemos recorrido en profundidad lo que nos ofrece el Voluson Swift, hemos invitado al Dr. Ali Youssef. Él es médico con especialidad en obstetricia y medicina perinatal del Hospital Universitario de Santa Orsola Malpighi en Bolonia, Italia. Él fue uno de los primeros médicos en probar Voluson Swift a nivel mundial y nos compartirá su experiencia. Bienvenido, Dr. Youssef. Hello everyone, my name is Ali Youssef. I'm a consultant obstetrician and gynecologist in the University of Bologna in Italy. I will be talking to you about the clinician's perspective on the Voluson Swift, and the second part of my presentation will be about a rapid overview of the use of ultrasound in labor. So definitely the first impression that we had, we've been working now for many months, almost 1 year with the Voluson Swift, is how radically it's different from a look and feel point of view. It's a has a huge touch screen, very few buttons, okay, and the interaction with the screen is the one that we use daily on the on our smartphone or our tablet. So the tap, the pinch, the swipe. So it's really extremely intuitive from an interactive point of view. It's an extremely portable machine. So in the ward, in the labor ward, is extremely advantageous. And there are a lot of smart applications of the machine which really make the difference in everyday's life. So it has a long-lasting battery. It has a very intelligent option, which is the sleep mode. So we can just, by one button, the machine can sleep, so saving the battery, okay? And it can be turned on again in 20 seconds. From an ergonomical point of view, it's quite striking how we can change the height, we
we can change the inclination of the large screen. We can rotate the machine, and from a cleaning point of view, there is a button that blocks all the other buttons on the machine, so that we can clean our screen and the buttons very easily without having to turn off the machine or to avoid touching the buttons. So especially in the in a world with many patients, especially of course in the COVID-19 pandemic, in which the hygiene point of view is even more important, it's a machine which makes our daily life much safer and easier. Okay. Although, despite its portability, this machine may come with a very high performance probe. So we have the transabdominal, the volumetric, and 2D transvaginal. We have the convex probe. So it comes actually with, we may use any of the probes that we are used to on daily life. The customization is something very new with this machine, so we can customize both the application that you use, the level of complexity of the option that you have, even the colors of the even the colors of your machine on your background can be changed, so it's extremely customizable. Despite again of being a portable machine, it's extremely high performance. You can see the 3D, the Sono Render Live, which makes the 3D much easier. So it's a very advanced software, and another software that is quite helpful for the analysis of the fetal brain, which is the Sono CNS, in which by taking a 3D volume, all the basic views of the fetal brains, the measurements can be done in an automated measurement. So for a portable machine, having these options quite was quite striking to me. Many artificial intelligence software can be found on this machine. This is the Sono List is one of the applications that I like very much using it, which has already a saved list of the structures that can be that should be seen in a mid trimester scan, and the machine can actually detect once you get an image that can tell you that you have obtained the right image, and it clicks from the list that you have to fill in the mid-trimester scan. So especially for for trainees and for beginners and for person that do regularly the mid-trimester scan, this can make your daily routine much easier. Actually, it helps also to identify the right structures regarding again the mid-trimester scan, so it guides the user to obtain the right images, thus improving the performance of the operators. Okay, so overall, it's a machine that is an ideal compromise between the portability, the high performance probes, and a very intelligent design with new applications that are extremely helpful in daily life. Well, this takes me to the second part of my presentation, which is an overview of the use of ultrasound in the labor world. Okay, this is an extremely portable machine which we have always present in the labor world.
and I'll be talking about the application of ultrasound in a laboring woman. So in order to have a larger overview, you can read the free access ISWG practice guidelines on the intrapartum ultrasound, which is an exhaustive document that we have published a couple of years ago. I will talk to you about, first of all, why should ultrasound be used in labor? Well, we know very well that although the clinical examination is the standard and for the management of women in labor, we sometimes are not accurate in our evaluation, both for the fetal head position and for the fetal head station. So we know that especially in case of posterior or transverse occiput, we may have an error rate which is quite near 50%. Okay, the same is regarding the diagnosis of the fetal head engagement, so the end station in the birth canal. So we are not systematically and always accurate in that evaluation. Having a wrong evaluation on the fetal head position and station can have some significant and important consequences for regarding our decisions in the labor ward and thus the outcome of labor. So furthermore, when we need more to be accurate, especially in case of obstructed labor, once we have to take a decision, sometimes this evaluation is much more difficult, like when having a caput, which makes our assessment of the fetal head much more complex. So how do we do it? It depends on our objective, but there are two ways to do the ultrasound in labor, and usually we should have a systematic approach starting from the transabdominal to the transperineal approach. So we should start always by the transabdominal approach and then we go to the transperineal. So regarding the transabdominal, there are three views that are essential and easy to obtain in order to assess the fetal head position. We start in the transverse view under the maternal umbilicus, and then we go down on the transverse view above the pubis, and then we rotate our probe by 90 degrees. Okay, so in case of occiput anterior, we see the fetal spine, usually anterior. We then go down, we follow the spine till the fetal occiput, and there we should not see the fetal orbits because there should be posterior, and then we rotate the probe and see the transition between the fetal spine and the fetal occiput. So this is an occiput anterior, whereas in a case of an occiput posterior, we usually see the fetal spine posterior, then go down on the transverse view to see, in that case we always see the fetal orbits in case of occiput posterior, so this is pathognomonic. The fetal midline structures and the midline and the cerebellum can help us. Sometimes they are not easy to see, especially when the fetal head is deeply engaged in the birth canal. Okay. What about the fetal head flexion and deflection? Actually, these can be seen in the sagittal view by assessing the angle between the fetal occiput and the cervical spine. Okay, so this is a case of an extremely deflected head, okay, with an acute angle between the occiput and the spine. This is a less acute angles, and in case of occiput posterior, we can see the again the angle between the cervical spine, okay, and the fetal occiput. So normally the chin, the fetal chin, in case of occiput posterior, and if it is flexed, the fetal chin should be adherent to the fetal chest. In case of deflection, we see a space, an important space between the fetal chin and the fetal chest. Regarding the transperineal approach, once we diagnose the fetal
head position, we can take two views, the mid-sagittal view and the axial view. On the mid-sagittal view, what we can see is the symphysis pubis, the bladder, and this is the fetal head. Okay, and in the mid-sagittal view, we can, one of the most important parameters that we can measure is called the angle of progression. The angle of progression is the angle between a line that passes through the long axis of the pubic symphysis and another line that goes from the lower part of the symphysis pubis and tangential to the fetal skull. The more engaged the fetal head in the birth canal, the larger is the angle of progression. Regarding the axial view, if we rotate the probe by 90 degrees in an anti-clockwise fashion, we can see the fetal skull and the probe. So on the right hand side, we see here the transducer, and then we see the fetal skull. One of the most used and studied parameters in the literature is the distance between the transducer and the fetal skull, called the head fetal head perineal distance. So when should we use the ultrasound eliever? It's important to stress that ultrasound should not be used routinely to evaluate laboring women. It is not useful in normally progressing labors. It's can be used only as a complementary tool to the clinical evaluation when we have a suspicion. Okay, so, and one of the most important applications is before assisted vaginal delivery. Actually, now the Royal College guidelines state that before the application of an instrumental delivery, in case we are not certain about the fetal head position, which is an extremely common situation, okay, that ultrasound should be evaluated. Yeah, and the rationale behind the application of ultrasound before to detect fetal head position before the ultrasound, before the performance of an instrumental delivery, is that the cup of the vacuum should be applied in a specific point, which is the flexion point, okay, and of course the blades of the forceps, in case we use forceps, should be applied with a certain precautions regarding the fetal head position. So not knowing mistaking the fetal head position can have serious consequences, both on the failure of the instrumental delivery and on the perinatal complications. So what about the transperineal approach to assess the fetal head engagement before instrumental delivery? Actually, we know that if we have an occipital anterior position and a fetal head perineal distance less than or equal to 35 millimeters, we'll have a very low risk of failed instrumental delivery. So this is a very reassuring finding. Whereas if we have a doubt, we evaluate the patient and then we have a non-occipital anterior position with a fetal head perineal distance more than 35 millimeters, we have a quite high risk of instrumental delivery. And this should be taken in consideration together with the clinical assessment to take our decision. An angle of progression equal or more than 146 degrees at rest or 154 degrees under pushing are very good signs and reassuring signs about a success for predicting the success of an instrumental delivery for a vacuum. Okay, so I would recommend, if you are about to do an instrumental delivery, unless you have a very, very low fetal head or a very high fetal head, so in the gray zone, to do an ultrasound to help you and to make an objective parameter for the assessment of the fetal head engagement and position before
instrumental delivery. So to sum up, we have seen how the Swift machine can is a portable and ergonomic and a multitask machine. Okay, and it's in our experience, it's extremely useful also for all the above mentioned reasons in the labor world. Ultrasound in labor offers an objective and reproducible method for labor progression assessment. It can be helpful together with the clinical evaluation, not alone. And we should be using a systematic approach, both using the transabdominal and the transperineal scan to allow precise diagnosis and assessment in our labor world. And I would like to thank you for this invitation again and for your attention. Take care. Ya estamos terminando, pero antes nos gustaría invitarlos a revisar el sitio web de Evolution Swift para América Latina, donde podrán tener una experiencia de realidad aumentada e interactuar con el equipo usando sus dispositivos móviles. Les compartimos el acceso al sitio web, solo escanea el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a ver las 5 conferencias con los expertos, que subtitulamos en español para ustedes, y aprender de diferentes tópicos en ginecología y obstetricia. Gracias por estar con nosotros hoy en este evento. Los invitamos a seguir en contacto. Y recuerden, Evolution Swift, esto lo cambia todo.